¿Cómo ustedes? ¿Cómo están? Adelante, para atrás. Hazlo para acá, compadre. Primero que nada, andan con todo. Bendito Dios. Tuvieron la nueva colaboración con Yuridia, les ha ido increíble. Bendito Dios, seguimos trabajando. Sí, pues tenemos más datos por ahí. Viene con Edén Muñoz, acabamos de estrenar con Yuridia, grabamos con Espinosa, todo está pendiente. Entonces, pues gracias por todo el apoyo que nos sigue brindando. Espinosa, ¿tema nuevo? Es un tema inédito de mi compa, lo compuso él, se llama Ni Lloró Ni Marioneta, ahí próximamente. Oiga, ¿se esperaban este boom tan rápido? ¿Cómo se sienten ahora? No, oiga, no, la verdad que no, ha sido mucho trabajo, mucha constancia. Ya son más de 15 años trabajando mi hermano y yo por este sueño, y durante todo este tiempo hemos logrado hacer muchas cosas importantes, y pues bendito Dios que la gente nos está apoyando, nos siguen apoyando, y agradecerse, ¿no? Nosotros haciendo música de todo corazón para todos ustedes, y ojalá y lo que estamos haciendo nuevamente les sea de su agrado, de todo corazón lo estamos haciendo. No, pues no, cada quien tiene su esencia, ¿no? Cada quien tiene sus raíces, de dónde vienen. Lo personal no conocemos a mi copa, le mandamos un saludo, nuestros respetos para todos. En lo personal tratamos de ser siempre como nos enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo. O sea, de hecho, hasta la fecha, mi papá que anda con nosotros, no está ahorita aquí a andar de aquel lado el viejo, pero pues, estamos muy contentos de ser pura familia. Mi compadre lo sabe, mucha gente lo sabe, que nuestro proyecto es familiar, es de ser de la raza, ser del pueblo. O sea, tratamos de siempre mantener esa esencia. Chicos, ustedes de pronto que en este corte de los corridos, que ustedes son emblemáticos ahora, ¿qué opinión les amerita de pronto que sigue habiendo en estados de la República que siguen prohibiendo y multando por cantar corridos? Claro, joder, carnal, ponce. Bueno, pues ahí ya son temas terceros, ya la verdad que no estamos enterados mucho de eso. En lo personal tratamos de hacer corridos, pero siempre llevando una línea y respetando, obviamente, porque sabemos que pues hay reglas que respetar, en tanto lo bueno y tanto lo malo, ¿no? Porque para todos se expone uno. Entonces tratamos siempre de sobrellevar nuestra línea, no falta de respeto a nadie por medio de nuestras canciones, y creo que eso nos ha mantenido bien, y hemos ido a trabajar a cualquier estado del país. Y nosotros en el estado de Chihuahua, donde no nos dejan. Ah, y lo bueno que pues nuestros corridos, ¿no? Son corridos, por decir, para el papá o para el abuelito. Siento que son corridos un poco más motivacionales, tienen un poco de diferencia a un corrido pues que hable ya más explícito, ¿no? Nuestros corridos siempre son más de motivación, de dejar un mensaje, porque nos siguen muchos niños, compadre. La verdad, nuestros shows, la mayoría de las personas llevan a sus niños y sus abuelitos, y nos da mucho gusto familiar, transmitir eso, ser un grupo así familiar, ¿no? Nuestro chido. Pues es que depende, ¿verdad, carnal? Nosotros también de repente nos echamos un traguito, la verdad, arriba del escenario, porque nosotros sentimos que el público le gusta eso. Hay una conexión mutua. A nosotros no nos gusta que te vean como, está bien lejos, ¿no? Sino que te vean como que estás con tu compa echándote un trago y tu compa te está cantando una rola. Le explico, que se sienta más personal. Pero respetando, pero obviamente, siempre, obviamente, con el público, ¿verdad? Sí, obviamente. Y la verdad que es tanto el amor a la música que a veces ni pleitos existen. O sea, es otro rollo. Nosotros tratamos de complacer a nuestra gente. Al fin de cuentas, los problemas esos salen sobrando. Siempre queda un buen sabor de boca en los eventos de dos carnales. Creo que eso es lo importante. ¿Cómo manejar de pronto lo del público? Porque luego es complicado. Y de pronto le ha pasado también a artistas, ¿no? Que de pronto les llegan a aventar a compañeros de ustedes alguna cerveza. ¿A ustedes ya les ha pasado? Sí, justamente estábamos allá en donde estuvimos, allá para Estados Unidos, y hemos hecho tiró también un bote. Pero yo siento que a veces andan alegres, o a veces no quieren tirarte directamente, sino agarran mucho la maña de como de aventar cerveza, y siento que yo creo que en una de esas se le suelta. Y en lo personal tratamos de evitar, ¿verdad? Evitar ese tipo de situaciones, ponerse así a pelear. O hay situaciones donde nos han sacado nuestras casillas, y a veces hemos tenido que reaccionar de una manera donde hemos tratado de decir que nos respeten, simplemente que respeten el trabajo, porque pues uno va a hacerlos pasar una noche chida, que escuchen lo que quieren escuchar. Entonces siento yo que más que nada es cuando andan borrachones, es por un malentendido, así cuando ha pasado algo. Pero todo bien con nuestra gente, los queremos mucho y gracias por siempre el apoyo que nos brindan. A mí uno que se les pasó, no sé si me acuerdo, uno que traía un arma que pararon el concierto. Nos tocó en Michoacán. Era la última canción, afortunadamente nosotros ya las 2 horas y media de nuestro show las tocamos muy bien, ya el altercado se pasó el último, pero a fin de cuentas logramos arreglar el problema, no pasó a mayores y quedamos bien con la gente de ahí. Pues nosotros, como le digo, siempre tratamos de respetar y sobrellevar una línea de respeto hacia nuestro público por medio de nuestras roles y por medio de nuestra forma de ser hacia la gente. ¿Y usted se expone precisamente a esto, no? Pues es parte del trabajo, bendito Dios. Pues, como dice mi carnal, tenemos 15 años ya en esto. Tengo 31 años de edad, o sea, desde muy morrito nos tocó pues trabajar con gente que andaba borracha o gente que a veces se quería sobrepasar con uno. Trató uno de más o menos ir sabiendo cómo lidiar con este tipo de cosas, porque es parte de nuestro trabajo. Pero como le digo, los dos carnales nunca, la mayoría
mayoría del tiempo siempre la gente nos recibe muy bien, nos quieren mucho y nosotros también, la verdad. ¿Cómo lidiar también con las mujeres que se les lanzan? Ah, no, pues ya con las mujeres ya. Ahí sí no pasa nada. Ahí todo bien, no, bendito Dios. Ahora nos siguen muchas muchachas, pero mí, yo y mi hermano decíamos, antes nos siguen más borrachos, y ahora nos siguen ya más muchachos, carnal, ya gracias a Dios. Sí, gracias. Vamos abarcando más público y es parte de, le mandamos un abrazo a todas las muchachas, a todos los caballeros también que siempre nos acompañan en los shows. Perfecto. Pues les damos todo el éxito. Muchas gracias. Gracias.